se da la partida del clásico Almirante Miguel Grau Seminario Grupo 2. Toma la punta Crazy Freud. Por dentro lo hace Cantor. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Milos. Más atrás viene ubicándose Nabucco. Muy cerca lo viene haciendo Faenón, Mazarín. Último ha quedado Mordan War. Pasaron por primera vez frente a la meta. En la punta ha quedado Cantor. En el segundo lugar se ubica Crazy Freud. En el tercer puesto a tres cuerpos Milos. A un cuerpo Mazarín, a medio cuerpo Nabucco. A un cuerpo muy cerca se ubica Don Rodrigo. A continuación ha quedado Faenón. Último Mordan Wars. Ingresaron al poste de los últimos 1.200 metros. En la punta marcha Cantor. Cantor adelante, cuerpo y medio de ventaja. Segundo Crazy Freud. En el tercer puesto a cinco cuerpos Milos. A cuerpo y medio Mazarín. A cuerpo y medio lo hace Nabucco. A cuerpo y medio pasando por fuera Faenón. Más atrás ha quedado Mordan War. Últimos 800. En la punta marcha Cantor. Cantor adelante, en el segundo lugar Crazy Freud. En el tercer puesto Milos. En el cuarto lugar Mazarín. Van ingresando así a los últimos 700. Es Cantor el que marcha en la punta. Segundo Crazy Freud, tercero Milos, cuarto Mazarín y luego acercándose Faenón y Nabucco. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Crazy Freud por fuera con ligera ventaja. Segundo Cantor, tercero Nabucco, cuarto Milos, quinto Mazarín y por el medio se mete Mordan War. Faltando exactamente 150, Crazy Freud, Cantor que pretende regresar con Mordan War y Nabucco abierto. Últimos 80, sigue avanzando Nabucco, Crazy Freud quedó a cabeza. Faltan 50, Nabucco y Crazy Freud, Crazy Freud y Nabucco. Por dentro Crazy Freud, por fuera Nabucco, llega a la meta. Tercera línea Mordan War, junto con Cantor. Luego Mazarín, Faenón. A continuación Don Rodrigo y Milos.